Buenas tardes, soy Linda Serena Vergara en esta sección de entretenimiento Pasarela del Mediodía. Estamos aquí con William Perlaza, preparador de reinas de nuestra ciudad. William, cuéntales a todos nuestros televidentes esa gran noticia que es muy importante. Sí, tenemos dos grandes noticias. Buenaventura realmente en este momento está regresando a los grandes escenarios de belleza, de moda y de pasarelas. Estamos sonando como siempre, reivindicando esas hermosas mujeres que tenemos en nuestro puerto, que son referentes del litoral pacífico. Venimos llegando desde la ciudad de Cali, de la elección de nuestra Miss Universe Buenaventura. Fue escogida el pasado sábado en el Teatro de Bellas Artes. Una competencia bastante, bastante aguerrida. Se presentaron 14 candidatas, 4 por Buenaventura y 10 por la ciudad de Cali, de diferentes agencias. Y Luisa María López, una de mis alumnas, una niña que llevé directamente desde la agencia, preparada de realmente muy concienzudamente hace 2 años y algo, resultó elegida como Miss Universe Buenaventura. Así que en el mes de junio estaremos nuevamente en Barranquilla mostrando nuestra cultura, nuestra multiculturalidad, plurietnia, ese arraigo que tienen nuestras mujeres de Buenaventura. Hay que visibilizar todo lo bonito que tenemos y a través de la belleza de nuestras niñas es la plataforma ideal para que Colombia entera y el mundo vuelva a escuchar de Buenaventura. Así que los esperamos en junio para que no se pierda Miss Universe en Barranquilla. Sí, recordemos que Buenaventura es una ciudad de plurietnia. Y también recordar que en junio vamos a apoyar a Luisa López. Don Williams, cuéntales también a todos nuestros televidentes lo del casting que se va a realizar este viernes a las 2 de la tarde. Grandísima oportunidad para los jóvenes de Buenaventura. Nos hicieron el llamado de una agencia internacional, la NB Models, que tiene sede en la ciudad de Cali y que precisamente es una agencia que ha llevado muchísimas niñas de Buenaventura a las pasarelas y plataformas internacionales. A partir de las 2 de la tarde, los esperamos a todos, sin distinción de agencias, academias, manager, preparadores, no, todas y todos están invitados. Se presenten a las 2 de la tarde en Torremar, en el piso 2, para que hagan su casting y tengan la oportunidad de pisar la pasarela de Colombia Moda y de Bogotá Fashion Week. Williams, para todos nuestros televidentes que nos están viendo hasta ahora, ¿cuáles son los requisitos para las personas que quieran ingresar? Sí, sabemos que tenemos que seguir los estándares que nos piden las grandes agencias internacionales y los diseñadores, que son los que van a mostrar sus prendas en Colombia Moda y en Bogotá Fashion Week. Nos están pidiendo un mínimo de 1,72 m de estatura mujeres y hombres. Se presentan con un total black, un traje entero blanco, negro, una blusa negra, un jeans negro, una trusa, una camiseta blanca en su defecto si no tienen negro, las niñas en tacones lo más alto posible, los caballeros con su jeans y su camiseta blanca o negra. Se presentan con toda la actitud del mundo, que acá vamos a mirar quiénes tienen las capacidades, así no hayan hecho nunca pasarela. Pueden venir y presentarse, que eso se aprende en el camino y para eso estamos en la agencia, para enseñar y proyectar. Nos encontramos aquí con Luisa María López, candidata al Miss Universe Colombia. Luisa, cuéntales a todos nuestros televidentes un poco más de ti. Bueno, mi nombre es Luisa María López, tengo 23 años, soy una mujer que nació aquí en Buenaventura, vive aquí en Buenaventura y se crió aquí en Buenaventura. Soy egresada del Colegio Seminario San Buenaventura
y me fui a estudiar a Madrid, España, Marketing y Administración. Viví ahí 4 años y luego regresé aquí a Buenaventura y empecé un emprendimiento a lo cual se dedica toda mi familia. Entonces es una empresa de trámites portuarios y es lo que hago actualmente. Luisa, ¿cuáles han sido tus mayores retos? ¿Cómo te sentiste al llegar allá? Porque ya sabemos que eso ya es un gran paso a representar a nuestra ciudad. Claro, bueno, para mí es un honor y es un orgullo que Miss Universe le permita a Buenaventura llevar una banda como distrito especial, que no vayamos ya por el valle, sino tengamos un nombre a nivel nacional como lo es Buenaventura, ¿no? Muy bonito que podamos visibilizar a Buenaventura en otro aspecto totalmente diferente al de violencia y el que muestran normalmente los medios, sino de poder mostrar otra cara más bonita, Buenaventura como destino turístico, como mujeres, que hay mujeres bellas, hermosas, valientes, fuertes, empoderadas, que pueden llegar a plataformas nacionales como Miss Universe. Hacerle una mención de honor a Williams, que es mi preparador, es una persona que trabaja por Buenaventura, es una persona que ayuda realmente a las niñas de aquí del distrito a que puedan cumplir sus sueños, es una persona que ha influido muchísimo en mi vida y ha influido muchísimo obviamente también en este proceso. Entonces creo que sin él esto no hubiera sido posible. ¿Preparados? ¿Preparadas? Niñas, Miss Universe, Buenaventura 2024 es Luisa López. William, me encantó estar contigo. Gracias por brindar esta información importante para Buenaventura y para todos los jóvenes. Sí, le agradezco a ustedes. Siempre Noticias del Mediodía, su director Rubén, que está siempre de verdad, al lado de nosotros, los que trabajamos duramente por resaltar la belleza, la cultura y todo lo que Buenaventura tiene bonito por mostrar. Así que los esperamos. Torremar, segundo piso, 2 de la tarde, casting para las pasarelas de Colombia Moda y Bogotá Fashion Week. ¿Cantas, bailas, tienes algún emprendimiento y quieres dar a conocer tu talento a Buenaventura? Esta información es para ti. Tienes hasta hoy para inscribirte a la segunda versión de Malglar Fest, que será realizado en el parque en la Media Torta el día 21 de abril. Recordemos que esta segunda versión de Manglar Fest es presentada por la Fundación Vanguardia Pacífica. ¿Qué tienes que hacer tú para inscribirte? Ir a las páginas oficiales en Facebook o Instagram de Manglar Fest y buscar la publicación con el link, o si no, escribir al 318-267-4003. Recordemos que en la primera versión el ganador de esta fue Luis Caicedo, que ahora es cantante de música urbana y que recientemente estrenó su sencillo con ellos, ¿Cómo decirte? ¿Qué esperas tú? No te pierdas esta oportunidad de demostrar tu talento. Y hasta aquí nuestra sesión de entretenimiento Pasarela del Mediodía. Recordarles a todos nuestros televidentes este 21 de abril el Manglar Fest en el parque en la Media Torta a las 2 de la tarde. Que tengan un feliz fin de semana.